¡Ey! Muy buenas, aquí Marco Strife y estamos en un nuevo capítulo de Final Fantasy Brave Exvius. Y continuamos donde lo dejamos en el anterior, vayamos al mundo. Recordamos que estábamos en la isla de Colobos, en el puerto fantasmal, despidiéndonos de nuestra amiga Emma, zarpando por fin hacia Dirnado. Y de camino, en alta mar, nos atacaba un leviatán, destrozaba el barco y nosotros caíamos. Y acto siguiente, Rain... Estaba en un sueño recordando cuando era un crío con Sir Reigen, cómo estaban en una cueva, cómo se adentraba en ella, se perdía un poquito, se alejaba de su padre y encontraba un cristal misterioso que brillaba y en el que había una chica dentro. Quién sabe si sería Fina. Pero en ese momento, Laswell despertaba a Rey y le decía que llevaba un rato echándose la siesta, estábamos en Costa de Maranda, no había señal de nadie por allí, el barco destrozado y Fina gritando que necesitaba ayuda, era atacada por unos saguajines, así que vayamos a ayudarla, vayamos a la playa. Vemos que el objetivo aquí era Hoja de Piro, aunque en este momento no lo puedo conseguir, puesto que no tengo ninguna unidad que lo pueda hacer, y partiremos con el Rein de Aiolos e iremos con el equipo muy parecido al que hemos utilizado en anteriores capítulos, pero ya le hemos puesto aquí a Nube de Oscuridad. En este momento ya la necesitábamos, que era una buena unidad para afrontar esta isla. Y necesitábamos también una healer. Iremos con Lena, a la que, por cierto, vamos a despertar. Muy bien, veamos aquí el despertar de Lena. Por fin, en 5 estrellas, un aliado despierta. Mi padre me confió este mundo. Debo seguir hacia adelante. Pues pa'lante, princesa. Vayamos a partir. Muy bien. Y la primera zona de este escenario, el primer combate, es contra dos saguajines, los mismos que estaban atacando a nuestra amiga Fina. Y vemos que han caído en la primera ronda. Ahora vamos a pelear contra unos pescaditos, unos Anet. Ya han caído 2 de 3. Y seguimos atacando simplemente. Que vemos que ya es suficiente. La tercera batalla es contra 3 Anet más. Esta vez solo ha caído uno en el primer envite. Pero ya tenemos cargados los límites prácticamente de todos menos de las Well. Muy bien. Y vayamos a recomendar esta receta a estos dos pescaditos. A ver qué tal le sienta. Perfecto. Muy bien. Misión superada. Por fin Rein, Laswell y Fina se reunían. No tenían claro si estaban en Dirnado. Vemos que Elena ya nos ha subido a nivel 6 directamente. Vayamos. Y como en los anteriores capítulos, a modo de resumen, iremos directamente al grano. Vamos a la parca marina a enfrentarnos contra el jefe. Y partiremos, atención, con el Noctis de Rubén. Mirar, pedazo de monstruo de Noctis, cómo está equipado con Excalibur, hoja de Genji, con dos anillos del dominante. Y de habilidades vemos dos maestros fieles como el maestría de espada, el de Chizuru que le aumenta el ataque al llevar katanas, mano doble y ataque 15% y ataque más 30%. Una bestialidad. ¿Qué decir? 809 de ataque. Un saludo a Rubén. Va a ser un placer contar con tu Noctis. Ya me ha ayudado contra Ifrit. Y vamos a cambiar. Bueno, no. Haremos un combate más así y ya para el siguiente cambiaremos. Vayamos a lo rápido. Salgamos de la playita. Muy bien. Unos entes de aguas que caen de primeras. La siguiente batalla. Batalla 2 de 3. Es contra unos Skadi. Muy bien. Ya ha caído uno. Y ya ha caído el otro. Nos queda el último, al que simplemente le volvemos a atacar.
Y nada, ya ha caído, uno menos. Nube de Oscuridad y Rain han cargado sus límites. Y aquí, batalla de jefe. El siguiente jefe es un tiburón negro. Veamos contra qué nos vamos a enfrentar. Un Libra. Muy bien. Tiburón negro del tipo acuático. Nivel 32. 58.000 de vitalidad. 130 puntos de magia. Resiste el agua. Es débil a electro. Y en cuanto a estados alterados, es resistente a la piedra. Muy bien. Rubén. Que le lance un vial electro. Relámpago de acero. Y agudeza. Y yo creo que con esto, en efecto, ha caído de primeras. Muchas gracias, Rubén. Tu Noctis. Ya hemos podido comprobar que es una bestialidad. Así que hemos terminado. Misión superada. Otro escenario superado. Y tras completarlo, nuestros amigos comprobaban cómo Fina empezaba a emitir un brillo extraño y empezaba a hablar como si estuviese poseída, diciendo a Rain que le volvía a ver, que ya había dejado de ser ese niño llorón y que si íbamos a estar con ella, que deberíamos de elegir entre aldoriges, palabras extrañas. Y tras un momento, Fina volvía en sí, no recordaba nada de esas palabras que acababa de pronunciar. Seguimos adelante y llegamos al pasaje de Valen, a la entrada. Por fin descubrimos primeras señales de vida al encontrar una mina. E iremos directamente hacia el centro, al cruce. Nuestros amigos de camino no paraban de preguntarse por qué se había puesto así Fina. E iremos a ver. Con la Olivia de Hazar, otro pedazo de monstruo que también me ha ayudado mucho contra Ifrit. Y ahora sí que vamos a cambiar. Vamos a ponernos a Gitán, puesto que ya sabéis que estoy muy interesado en sacarle el TM. Y a Lena vamos a cambiarla por nuestra amiga Rosa, que también era por la que rotábamos en ese momento. Y vamos a ponerla y vayamos hacia adelante, directamente hacia el centro. Vayamos. Nuestros amigos a partir de ahora solo tenían más que preguntas. ¿Quién? ¿Qué quería Veritas con los cristales? ¿Qué le pasaba a Fina? ¿Era esa su verdadera personalidad? Preguntas y preguntas. Y nosotros perdidos en medio de la mina. Aquí en el centro. Muy bien. Y la tercera batalla. La batalla de jefe. Es contra un Vermis, una esfera verde y una esfera azul. Veamos a lo que nos vamos a enfrentar. Vamos a hacerle un Libra al Vermis. Vemos que es del tipo piedra, nivel 33, 40.000 de vitalidad, 140 puntos de magia, resiste el fuego. No, al contrario, es débil a fuego y resiste la piedra. Al ser del tipo piedra, en efecto, vamos a analizar ahora también la esfera verde. Muy bien, la esfera verde es un espíritu, nivel 29, 10.300 de vitalidad, 75 puntos de magia y es débil a electro. Muy bien. Vamos a hacer una ráfaga. Y relámpago de acero. Muy bien. A ver. El ataque de Olivia, vemos que brutal. Ya han caído las esferas. Y a Vermis, ya le hemos quitado un cuarto de vitalidad. Nos hace un corte horizontal. Muy bien. Contraatacando. Rosa que nos cure, cura más. Rein que nos haga un liderazgo. Ahora Olivia, un disparo verdadero. Y repetiremos con el resto. Muy bien. Al haber repetido, le hemos vuelto a hacer Libra. Hemos fallado con Gitán. Pensaba que había atacado antes. A ver, ahora sí. Ya le hemos quitado más de la mitad. Casi un cuarto de vida es lo que le queda. Rosa está a punto de caer.
Pero ahora sí que ha caído ya completamente. Muy bien. Batalla superada, misión completada. Teníamos otro escenario más. Y ahora, por fin, justo cuando nuestros amigos empezaban a perder los nervios en la mina, Fina descubriría que por un pasillo llegaba una brisa. Así que por allí parecía que era la salida. O sea que hacia allí íbamos a ir al pasaje de Valen en el interior. E iremos a la entrada del oeste, que para nosotros iba a suponer la salida. Por fin llegábamos a las afueras. E iremos con el Cecil de Oscar. Ahora vemos que Oscar va con un Cecil, que también nos va bien. Y nosotros partimos con el mismo equipo. ¿Para qué hacer cambios? Muy bien. Vemos que hay una lápida y un gusano gigas. Puesto que la lápida es débil a magia y resiste muy bien los ataques físicos, vamos a lanzarle un poquito de magia. Tiro más con Rain. Una piedra con Leo. Oscar, otra piedra. Y nube de oscuridad, Electro más. Vamos a ver qué tal le sienta. Vemos que la piedra, el peruzcón ya ha caído. Atacamos simplemente al gusano gigas. Muy bien. La siguiente batalla, nos enfrentamos contra tres viudas tristes, a las que le haremos una ráfaga. Y con Leo, relámpago de acero. Y con Rain, piro más. Y el resto que ataquen. A ver si caen de golpe ya. Queda una que ya ha caído gracias a la ráfaga de la señorita nube de oscuridad. Y la tercera batalla, la batalla de jefe. Nos tendríamos que enfrentar a un formileón antes de salir y sentir el viento en la carita. Le haremos un tiro certero con Rosa. Socavar con Rain. Una buena ráfaga con nube de oscuridad. Golpe entumecedor con Leo. Y Gitán y Cecil simplemente atacarán. Muy bien. Sigue haciendo la ráfaga, nube de oscuridad. Vemos que ya hemos pasado el cuarto de vida. Y nos lanza unas pinzas. Ataca a Leo y a Rain. Rain que ya ha cargado su límite. Y simplemente repetiremos. Además de gastar el límite de Rain, vemos que ya hemos pasado. Apenas le queda casi un cuarto de vida después de este ataque de nube de oscuridad, más o menos. A ver, sí, por ahí ha quedado. A ver, con suerte y gracias al contraataque de Gitán, puede que solo le quede un turno. Vamos a hacerle. Vemos que además está dormidito. Vamos a lanzarle piro más. Un piro con Gitán. Con Rosa. Hielo, que se quede frito. Una piedra con Leo. Ahí hemos atacado con un... Muy bien. Vaya gran fallo, se me ha ido el dedo. Así que lo hemos despertado y sigue vivo. Muy bien. Milagro de Baronia, vamos a gastar el límite de Rosa y con el resto atacaremos a ver si cae ya. Y así ha sido. Vencemos a Formileón. Y por un segundo temía, digo, a ver si va a aguantar con nada de vida. Vencemos a Formileón. Vamos a salir de la misteriosa mina. A ver si encontramos ya señal de vida. Pero bueno, vamos a ver, 800 guiles, 7.925 de experiencia de unidad y 306 de nivel, muy bien. Y vemos que Rosa sube al nivel 18, perfecto. Y ahora sí, salíamos por fin de la mina y contemplábamos majestuosamente los barcos voladores. Fina se quedaba impactada de la majestuosidad de ellos. Y veíamos detrás de ellos, por fin, Dilmagia, una señal de vida, la gran ciudad
donde se construían la mayoría de barcos voladores que encontramos en el mundo de Final Fantasy Brave Exvius, pero todo esto, amigas y amigos, lo dejaremos para el siguiente episodio. Eso sí, vamos a ver lo que nos encontraremos en Dilmagia, la ciudad industrial, la magnífica capital del gran continente de Dirnado, repleta de puertos y muelles. Esta se especializa en la industria aeronaval. Sus urbes están perfectamente planificadas y son un testamento de su capacidad tecnológica superior. Entrar en Dilmagia lo dejaremos para el siguiente episodio, como he comentado. Así que ya sabéis, si os ha gustado, dadle un buen like, que ayuda mucho. Y si sois nuevos, no dudéis en suscribiros. Hasta la próxima y muchas gracias.